episodio 13 de Ayacucho Emprende y hemos venido hasta el distrito de San Juan Bautista, barrio Miraflores. Vamos a conocer acerca de un nuevo producto, de un emprendedor muy reconocido por todos los ayacuchanos. Se trata de Julio Garay, creador de NutriH, las galletas contra la anemia, y vamos a conocer acerca del café que viene promocionando nuestro amigo Julio Garay en su planta aquí ubicada en San Juan Bautista. Acompáñenos a esta historia. Sí, nosotros iniciamos netamente con la empresa en el 2019, estando en la universidad, finalizando la tesis con las galletas. Luego empezamos a sacar otros productos más, la galleta vegetariana, la galleta con omega 3, el chocolate de taza con omega 3, el panetón. Somos un equipo de distintas carreras profesionales, entre ellos químicos, industrias alimentarias, agroindustrias, agrónomos. Lo que hace a este equipo también para poder buscar, innovar y sobre todo, amigo Jorge, de poder resolver temas de salud. Ahora, Julio, cuéntanos respecto a este nuevo producto, ¿no? A este producto de café. Nos encontramos en este lanzamiento de la marca NutriH, sobre todo del café, un café orgánico, un café de altura y, por supuesto, que es traído de nuestro valle del río Apurímac, N y Mantaro. Hace meses atrás, mi hermano, conjuntamente con una ingeniera, se venía trabajando sobre este nuevo proyecto, específicamente del café, para que podamos diferenciarnos exclusivamente era de poder tener unos granos certificados que sean orgánicos y obviamente que sea de un aroma y un sabor distinto a los demás. Y por ello lo llamamos NutriH, un café de altura y orgánico. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, lo pueden encontrar los cafés en el mini market Vía Market, que queda por Girón Asamblea. Cuéntanos cómo es el proceso que desarrollas aquí en NutriH para lograr ese producto de calidad. Lo que nosotros hacemos primero es de poder traer el café desde el brine. Este es el café ya previamente seleccionado con los mejores granos. Luego pasa por una descascarillada. Acá tenemos el café sacado de las cáscaras. El tercero es pasa por un tostado con una temperatura adecuada para obtener también la homogeneidad de los granos de café. Una vez tostada, pasa al molino, a una molienda. Acá hay que detallar bastante y tener cuidado también sobre cuánto se podría llegar a moler, bastante fino o granulado. Y luego, una vez que esté molida, pasamos al envasado. Y este es el producto final que obtenemos acá con la marca NutriH. Ahora, Julio, veo que no solamente tienen una variedad de café, sino son dos variedades. Cuéntanos qué variedades son y explícanos un poquito las características de cada una de ellas. Así es, amigo Jorge. Tenemos dos tipos de tostado. Uno de ellos es el tostado medio, que es un café bastante suave. Y el tema del otro es el café oscuro, para todas las personas quienes les gusta el café bastante intenso. Son dos tipos que lo estamos ofreciendo hacia el público. Es complicado emprender, ¿no? Muchas personas quisieran iniciar un negocio, pero en el camino ven un conjunto de dificultades. ¿Tú qué nos puedes decir, digamos, a partir de tu experiencia exitosa que tienes? Bueno, nosotros hemos pasado por un montón de dificultades. Las veces que hemos también demostrado que mientras estemos unidos, podemos conseguir cosas positivas. A la vez también decirles que hay que esforzarse, hay que perseverar, sobre todo practicar la disciplina. La disciplina, mientras una persona sea disciplinada, créeme, amigo Jorge, que podemos lograr cosas positivas y cosas bastante grandes. A los 5 primeras personas quienes adquieren los cafés, se van a llevar de manera gratuita sus cajitas de galleta NutriH, ya sea la azul, la verde o la roja. Así es que, atentos, a las 5 primeras personas quienes adquieren sus cafés, se llevan de manera automática su cajita de galleta. ¿Cómo gana Julio Garay este importante premio? Primero, amigo Jorge, nos inscribimos al concurso de una idea para cambiar la historia de History Channel. Pasamos por varias etapas. Una de ellas, por ejemplo, es en la votación. Y que desde aquí agradezco a todas las personas quienes nos apoyaron. Que, por cierto, fuimos los más votados. Luego pasamos a la entrevista, que fueron los jurados, las personas quienes determinaron los puestos, y gracias a Dios pudimos obtener el primer lugar y traer consigo el trofeo. Quiero invitarles a probar nuestro nuevo producto, el café NutriH, un café de altura, un café orgánico.
para que quienes estén interesados en adquirir este nuevo producto de la marca NutriH lo pueden hacer a través del número 961-107-269, 961-107-269. También recordarles que estamos en las redes sociales, en el Facebook como NutriH, en el Instagram como NutriH.oficial, y nosotros los atenderemos cordialmente. Muchísimas gracias.